Saludo para todas las mujeres que demuestran que son capaces de todo. Si tenemos mujeres tan capaces, ¿por qué no le damos la oportunidad? Por eso me siento muy a gusto estar aquí en San Juan de Miraflores, porque la autoridad es María Cristina, una mujer que desde ya me comprometo a darle todo el apoyo para que tenga una gestión exitosa. Como se pueden dar cuenta, no hay motivo de festejo. Hay motivo de reflexión, de análisis, de reconocimiento a todo lo que se ha hecho. Y hay que reconocer a todas las personas que con su esfuerzo han logrado este avance, que han permitido que tengamos un oficial de la Fuerza Aérea, científicas, deportistas, bomberos y un valor tan importante de 8 añitos que ya es un ejemplo a seguir por todos. Esto ya es un gran avance, pero no es suficiente. Tenemos mucho camino por recorrer. Y por eso este gobierno, mi gobierno, toma precisamente las reflexiones que han hecho quienes han intervenido. Que no hay que tener miedo, que hay que vencerlo, y hay que vencerlo con valentía. Y el Perú tiene una serie de enemigos que no dejan lograr el desarrollo. Uno de los principales enemigos es la corrupción, y con valentía lo estamos enfrentando y tengo para eso el respaldo de toda la población. Vamos a derrotar la corrupción. Pero no es el único enemigo, no es el único enemigo, hay más, hay muchos más, y que juntos lo vamos a derrotar. Y propicia para la fecha, el enemigo del desarrollo de nuestra sociedad es la violencia contra la mujer, que tenemos que juntos poder erradicarla. Yo tengo que hacer lo que corresponde, generar nuevas leyes que den respaldo, sustento para las acciones que tome el Estado, asignar más presupuesto al Ministerio. Este año hemos triplicado el presupuesto del Ministerio de la Mujer, pero vemos que no es suficiente, que lo que cambia, lo que pasa es que leyes, presupuesto, no van a alcanzar si todos no cambiamos de mentalidad. Porque las mujeres está demostrado, y aquí solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres que han demostrado que en diferentes rubros destacan y valen por lo que son. Aquí también tenemos mujeres, la ministra de Ambiente, la ministra de Salud, la ministra de la Mujer, tenemos ministra de Trabajo, tenemos ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y como lo han dicho, sí, son 5 ministras del gabinete y deben haber más y van a haber más, porque tenemos que aumentar hasta llegar a la paridad. Y entonces, si como gobierno damos muestras claras a dónde queremos ir, que el siglo XXI, el cual tenemos pocos años de haber empezado, sea el siglo de la verdadera revolución en nuestra sociedad, el siglo que permita encontrar la justicia, la equidad entre hombres y mujeres. Y como autoridad, tenemos la obligación de hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, en especial de las mujeres que necesitan este respaldo del gobierno y todo el Estado. Así que juntos, reflexionemos, agradezcamos todo lo que se ha avanzado con mucho esfuerzo en un camino difícil, con piedras que han tenido que salvar a lo largo de este proceso. Pero si es que el día de hoy no somos conscientes del camino que nos falta por recorrer, no estaremos realmente honrando a la mujer peruana que tanto ha hecho por nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes. Ustedes ahora son la inspiración de nosotros y nuestro compromiso de seguir trabajando. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.